El carbono tiene el siguiente número de hibridación. Número de hibridación sería cantidad de enlaces más pares electrónicos. Entonces, vamos a hacer el carbono solamente. El carbono tiene un enlace triple y un enlace simple. Por lo tanto, el número de hibridación es 2. Tiene 2 enlaces. No le sobra ningún par electrónico. Cuidado, al que le sobra es al nitrógeno, no al carbono. Por lo tanto, tiene una hibridación sp, mezcla 2 orbitales. Y lo segundo es que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular, dado que nos sobra pares electrónicos, y como distribuimos 2 enlaces en el espacio, la única alternativa es lineal. Significa que tiene un ángulo de enlace de 180 grados. Ahí estaría uno de ellos resuelto. La otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo podemos integrar una resonancia del grupo amino, el que está acá a la izquierda? Amino se llama esta agrupación NH2, con el anillo completo. Vamos a trazar una para que ustedes ahí como tarea sigan trazando el resto de las resonancias. Recordarán que ayer yo les di un tip bastante importante, que era cuando había un benceno con un átomo que tenía un par electrónico afuera, dicho átomo integra el par electrónico a la resonancia. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Podemos iniciar un ciclo de resonancias de la siguiente forma. Tomamos el par electrónico del grupo amino y lo movemos hacia el ciclo. Por lo tanto, para que el carbono no quede con octeto expandido, tenemos que migrar el par pi sobre el otro carbono. Como pueden ver, lo estoy dibujando de manera no desarrollada esta vez, sino en trazos y átomos de carbono como intersecciones, y ahora tenemos que encontrar las cargas formales. El nitrógeno ha perdido un par electrónico, así que queda positivo, y el carbono aquí abajo ha ganado un electrón, así que queda negativo. A partir de este punto, ustedes pueden seguir como tarea generando las otras resonancias posibles. Por ejemplo, moviendo el par electrónico hacia acá y ese para arriba. Entonces, tienen varias posibilidades, incluso si se dan cuenta, otra posibilidad es que en esta zona ocurra la traslocación, o sea, que este enlace doble migre hacia el carbono de afuera, hacia el CN, y que de acá un enlace pi migre sobre el nitrógeno. Así que las posibilidades son múltiples. Otra posibilidad es que acá arriba también, en vez de hacer la primera resonancia con el grupo NH2, hagan la resonancia con un par electrónico del oxígeno. O sea, lo voy a dejar escrito en otro color. O sea, que hubiesen hecho este movimiento. Un color verde, marco ahí. Esa también es otra vía posible para iniciar una resonancia. Entonces ahí tienen también otra vía por la cual generar más estructuras resonantes para que lo vayan haciendo como tarea. Traten de desarrollar la mayor cantidad posible de estructuras. Muy bien. Un último ejercicio que vamos a hacer relacionado con esta temática es el siguiente. Permítanme desplazar la imagen. Sería explicar por qué
Las longitudes de enlace del NO3 menos son iguales. El NO3 menos, dado que tiene carga negativa, se llama nitrato, es un anión. Y todas las longitudes de enlace son iguales. Entonces, sabiendo que el nitrógeno pertenece al grupo 5 y el oxígeno al grupo 6, ustedes van a desarrollar la estructura de Lewis. Partan desarrollando la estructura de Lewis, así que 10 segundos ahí para que puedan desarrollar una estructura. Bueno, si han intentado hacerlo, se habrán dado cuenta que la estructura es con el nitrógeno central, por lo tanto, tenemos nitrógeno y vamos a llegar al siguiente problema, por así decirlo. Cuando ustedes desarrollan la estructura de Lewis, van a conectar, por ejemplo, un oxígeno con enlace doble. El otro oxígeno lo van a conectar con enlace simple. Y tenemos un tercer oxígeno que nos está dando problemas, por cuanto aparentemente ya se nos acabaron las posibilidades de enlace. Y efectivamente, no podemos aplicar la regla que yo les di para el octeto expandido, que era separar un par electrónico y formar otro enlace doble. ¿Por qué no podemos tener un enlace doble? A ver, no copien esto todavía, ya, pero si alguien lo hizo así, no estaría correcto, ya, pero estamos para aprender. A ver, ¿por qué no podríamos generar ahí un enlace doble aplicando esa técnica de separar el par electrónico del nitrógeno y conectar directamente? ¿Cuál es el inconveniente de hacer esto? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, se lo intentaron. El problema es que el nitrógeno, ¿no es cierto?, quedaría muy bien, ya gracias, ahí lo están escribiendo en el chat, es que efectivamente el nitrógeno, como no pertenece al grupo 3, sino que al periodo 2, al periodo, ya no al grupo, como no pertenece al periodo 3, sino que al periodo 2, no puede hacer octeto expandido. Y como no puede hacer octeto expandido, esto estaría incorrecto desde el punto de vista de una estructura válida de Lewis, dado que tendría 10 electrones de octeto, y eso no puede ser. Entonces, voy a borrar ahí porque esto era lo incorrecto. La solución es la siguiente. En otro problema pasado hicimos ya algo muy similar a esto. Lo que ocurre acá es que el nitrógeno cede un electrón, se produce lo que se llama un enlace covalente coordinado, que lo expliqué con otro ejercicio en el pasado, en que el nitrógeno cede un electrón al oxígeno. Entonces, como va a ceder completamente un electrón al átomo más electronegativo, vamos a tener que, fruto de esto, la nueva disposición electrónica va a ser la siguiente. Ahí ya tenemos un enlace doble, acá va a quedar un electrón, y aquí fíjense cómo ahora vamos a tener que ese oxígeno superior, llamémosle oxígeno A, oxígeno B, oxígeno C,
el oxígeno A ha quedado con un electrón en exceso y el nitrógeno quedó con un electrón en defecto. Bueno, si seguimos llenando acá, tendríamos esto y por lo tanto ahora sí podemos hacer el enlace simple directamente hacia el nitrógeno. Por lo tanto, se van a generar cargas formales y lo otro que hay que considerar es que en este caso el nitrato tiene carga neta negativa, ¿ok? Entonces tenemos que la carga menos uno significa que existe un electrón en exceso. Existe un electrón en exceso. Por lo tanto, ahora, al final, yo siempre sugiero hacer esto al final, cuando quedan electrones en exceso o en defecto, ver cómo situamos la carga. Lo que yo les sugeriría es lo siguiente. A ver, acá en el caso del oxígeno B, ahí me comí un electrón, nótese que el oxígeno B tiene un electrón que no está formando par, tiene un electrón que no está pareado, por lo tanto, este electrón tenemos que parearlo, o sea, aquí al lado de él podemos agregar un electrón. En otras palabras, él tiene un orbital con la capacidad para recibir un electrón. Entonces, ahí tendríamos anotado el electrón en exceso. Una vez que ustedes terminan esto, asignan las cargas formales. Entonces, comencemos a ver acá la estructura y vamos, ¿no es cierto?, átomo por átomo, como el oxígeno A tiene 7 electrones de valencia sobre él, ojo, no los del octeto, sino que los de valencia, tendría una carga neta menos 1. El nitrógeno va a tener una carga neta más 1, dado que tiene un electrón en defecto. Y el oxígeno B también va a tener una carga formal menos 1, dado que tiene un electrón en exceso. Habiendo llegado a este punto, tienen 10 segundos para pensar por qué todos los enlaces van a tener igual longitud, si uno de ellos es doble y por lo tanto debería ser más corto, y los otros dos son simples y por lo tanto deberían ser más largos. Bueno, espero que hayan pensado un poco y la respuesta nadie la ha escrito todavía, pero se debe a que en el nitrato va a haber resonancia. Bueno, primero, recordar lo siguiente. A ver, de alguna manera trato que puedan interaccionar, pensar, no hay problema en que se equivoquen, ya estamos para aprender.
El enlace triple, habíamos dicho que el enlace triple es más corto que un enlace doble. El enlace doble es mayor en longitud. Y el enlace, perdón, a ver, ocupando la misma nomenclatura, sería AB. Y el enlace simple es el más largo de todos. Entonces tenemos que este sería el orden en longitud. La longitud del enlace para allá va aumentando. ¿Cierto? Vuelvo a tirar lo del electrón en exceso, así que un segundo para recordar esto. Entonces, de acuerdo a esto, que son hallazgos experimentales, uno esperaría que estos dos enlaces simples fuesen más largos y que el enlace con el oxígeno C fuera más corto, pero los datos nos muestran de que son todos del mismo largo. Los datos muestran, por lo tanto, que son todos del mismo largo. Ya, volvamos un segundo a el electrón, como están preguntando aquí, ¿no es cierto?, en el chat, el electrón en exceso, ¿ok? Respecto al electrón en exceso, dijimos que la molécula es NO3 menos, o sea, es un anión, tiene carga neta negativa. Como es NO3 menos, significa que tiene, como dice menos uno, tiene un electrón de más. A eso me refiero en exceso. Tiene un electrón extra en la estructura global. Y ese electrón extra, ustedes, cuando ya tienen la estructura de Lewis armada, ahí tienen que ver dónde les conviene ubicarlo. ¿Por qué lo pusimos aquí abajo? ¿Por qué no lo pusimos en el nitrógeno, por ejemplo? Porque alguien podría decir, pero profesor, el nitrógeno tiene carga positiva, ¿por qué no coloca el electrón ahí? Porque a pesar de tener carga formal positiva, si ustedes hubiesen colocado el electrón en el nitrógeno, y creo que por ahí puede ir la duda, hubiesen generado un nitrógeno con octeto expandido de 9 electrones, y hubiesen dejado un electrón no pareado sobre el nitrógeno. En cambio acá, quedan todos los electrones pareados, si colocamos el electrón ahí, queda toda la molécula con los electrones de apares, o sea, la molécula no queda radicalaria. Recuerden que los electrones estando de apares tienen estabilidad desde el punto de vista energético y de reactividad. Estando de apares, la molécula está estable. Entonces, por eso que pusimos el electrón en exceso sobre el oxígeno B, ya esto lo habíamos llamado oxígeno A, oxígeno B, oxígeno C. Sobre el oxígeno B habíamos puesto el electrón. Y si ustedes se fijan ahora, al hacer el análisis de cargas formales, tenemos que la carga neta, si nosotros aquí sumamos todo, tenemos que la carga neta es, en el oxígeno A tenemos menos 1, en el nitrógeno tenemos más 1, ¿no es cierto? Menos 1, más 1, y en el oxígeno B tenemos menos 1. Todo eso suma menos 1, ¿cierto? Eso, con eso se cancela a cero, el total es menos 1, o sea, está bien porque la molécula es NO3 menos 1. En la guía habían ejercicios con estructuras cargadas, así que les animo a que vayan resolviendo la guía y van a llegar básicamente a problemas muy similares. Por ejemplo, el carbonato era muy similar a esto, solamente que tenía una carga neta menos 2, o sea, tenía 2 electrones en exceso. Muy bien, fantástico. Pasemos entonces a la respuesta de por qué son todos los enlaces de igual longitud. Y eso se debe a que este anión nitrato experimenta resonancia. Entonces la respuesta corta es por resonancia. Vamos al desarrollo. Ya desplazamos esto un poquitito y enfocamos. Y tendríamos que NO3, lo voy a dibujar de nuevo. A ver, partimos así, creo, para que nos quede igual y no digan que estoy rotando la molécula. Partimos de esta manera. Entonces tendríamos NO3, el oxígeno A, el oxígeno B y el oxígeno C. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, respetamos las cargas. Este era menos 1, más 1, menos 1. Y ahora, ¿no es cierto?, nuestra flecha de resonancia. Bueno, como va a haber resonancia, tenemos que pensar cuál puede ser un movimiento factible sin que queden estructuras de Lewis no válidas. Un movimiento posible acá sería el siguiente. Podemos tomar el par electrónico, incorporarlo al nitrógeno y
el de abajo migrarlo sobre el oxígeno. O sea, tenemos ese movimiento de tipo conjugado en que un par N de un enlace migre acá y para que no quede con octeto expandido, tiene que irse un par del nitrógeno sobre el oxígeno C. Recuerden, yo no estoy rotando los oxígenos, la molécula, uno está moviendo electrones. ¿Sabes? El primer, le llamamos al de arriba oxígeno A, al de abajo oxígeno B y al de la izquierda oxígeno C. Bueno, fruto de eso vamos a tener lo siguiente. Doble enlace para arriba. Y aquí mucho cuidado porque el oxígeno A quedaría solo con dos pares electrónicos, el oxígeno B quedaría igual y el oxígeno C recibe un par electrónico. Entonces tenemos esta estructura final. Y ahora ustedes, una vez que llegan a esto, asignan cargas formales nuevamente. Ya, y aquí con mucho cuidado, fíjense que el nitrógeno quedó igual, solamente que traspuesto el par de tipo pi. Entonces tenemos que este más uno, pero el oxígeno A queda neutro, el oxígeno B no le hicimos nada, queda menos uno, y el oxígeno C ha ganado un electrón más, tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto queda menos uno. Muy bien, entonces tendremos otra posibilidad que no hayamos hecho. Claro que sí, porque partimos haciendo la resonancia con el oxígeno A. Ahora hagámosla con el oxígeno B. Insisto, no estamos rotando la molécula, ese es un error. La resonancia no es girar la molécula, es mover los electrones dejando los átomos fijos en el espacio. Entonces, lo que podemos hacer es esto. El oxígeno B hacia el nitrógeno, formamos un enlace doble, y para que no quede con octeto expandido, migramos un par pi sobre el oxígeno A. Ya, lo anotamos ahí hacia el lado. Ahí sí, nos queda entonces el oxígeno B con un enlace doble, y vamos a tener que se va a quedar con dos pares electrónicos. El de arriba, con tres pares porque recibe ahora un par electrónico pi sobre él y el oxígeno C quedó igual, no le hicimos nada. Y ahora ustedes finalmente asignan cargas formales. Vamos a tener que el nitrógeno está igual, o sea, está más uno, el oxígeno de arriba queda con carga menos uno porque ha ganado un electrón en exceso y el oxígeno C no le hicimos nada esta vez, así que es menos uno. Podemos colocar así más y menos cuando la carga es unitaria, o pueden colocar más 1, menos 1, por ejemplo, así. Tampoco está mal, también está bien. Ya pueden colocarlo con el número explícito o sin el número explícito cuando la carga es unitaria, cuando es 1. Ahora, ¿por qué cerré yo las posibilidades de resonancia? Porque ya no hay más. Ahora, si es que ustedes quisieran del oxígeno A mover un par electrónico, se va a generar la misma estructura, ya la misma estructura que teníamos, ¿no es cierto?, aquí al lado. Por lo tanto, ya no hay más resonancias posibles, llegamos al final del ciclo. Bueno, ¿qué podemos ver de esto? Que al hacer el híbrido nos va a quedar así. La conectividad sigma. Recuerden que eso es lo primero que uno hace. Se omiten los pares electrónicos libres, todos estos pares que están sobre los oxígenos se omiten, y con línea punteada hay que dibujar dónde se movieron los electrones. Bueno, se movieron hacia el oxígeno C, hacia el oxígeno A, hacia el oxígeno B, por lo tanto, con línea punteada dibujamos, ¿no es cierto?, hacia el oxígeno A, hacia el oxígeno B, hacia el oxígeno C, y con delta se colocan las cargas. El nitrógeno estuvo siempre positivo y, ¿no es cierto?, los oxígenos estuvieron negativos, cada uno de ellos en algún momento. O sea, todos tuvieron en algún momento carga negativa, el A, el B y el C, y por lo tanto sería delta menos sobre cada oxígeno. Y listo, ese sería el híbrido correctamente dibujado, solamente que habría que colocar afuera del paréntesis carga neta menos uno. Porque como en el híbrido no estamos mostrando pares electrónicos, hay que colocar cuál es la carga neta que tiene esta molécula. Cuando es cero, no se coloca nada, pero como acá la carga neta es menos uno, hay que escribir un menos uno afuera del paréntesis. De esa manera hemos terminado el problema y llegamos a un híbrido donde podemos ver que todos los enlaces de tipo nitrógeno-oxígeno
están en resonancia. Y si todos los enlaces están en resonancia, ¿qué implica eso? Entonces, tienen longitud intermedia entre qué. Aquí me refiero con intermedia, a que fueron en algún momento dobles, pero también simples. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, el enlace N-oxígeno-A fue simple en algún momento, pero también fue doble en otro momento. El enlace hacia el oxígeno B fue simple en algún momento, pero también fue doble en otro momento. El enlace hacia el oxígeno C fue doble en un comienzo, pero también fue simple en otro momento. Entonces, como podemos ver, todos ellos fueron simples y dobles al mismo tiempo, por así decirlo, porque la resonancia, recuerden que es simultánea. Esto es un ejercicio mental de hacerlo de esta manera. ¿Eso qué significa? Que tienen longitud intermedia entre enlace simple y doble. En resumen, se los digo verbalmente, los enlaces son más largos que uno doble, pero más cortos que uno simple. Y son todos de la misma longitud porque todos están resonantes, o sea, según el híbrido, los tres enlaces son iguales. Los tres enlaces son simétricos. Así que cópienlo rápidamente y de ahí les voy a mostrar una pequeña proyección tridimensional. Tienen un par de segundos para anotarlo. Muy bien, ya volvamos entonces ahora a la materia. Miren, para finalizar, tenemos que ver un último tema, que es la puerta de entrada a cuestiones más avanzadas que van a ver en los cursos posteriores. Y estamos hablando de la teoría de orbital molecular. Hasta el momento hemos trabajado con la teoría de enlace de valencia, que explica bastante bien los enlaces mediante la hibridación, mediante la aplicación de la geometría euclidiana. Pero más adelante, en sus cursos superiores, van a ver una teoría nueva que se llama teoría de orbital molecular. Es la teoría que a nivel más fino y acabado logra explicar cómo son los orbitales de una molécula. Para efectos prácticos, en cursos como química orgánica 1, química orgánica 2, que van a tener, se van a dar cuenta que la teoría del enlace de valencia explica bastante bien todos los fenómenos de reactividad, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿para qué complicarse con una teoría más compleja? Dicha teoría se reserva para estudios físico-químicos, estudios de química cuántica, donde se necesita una interpretación más fina de los fenómenos de reactividad, de estabilidad e incluso de geometría en algunos casos. Entonces, anoten por favor ahí como título, teoría de enlace de valencia. Teoría de orbital molecular. Cuando vayan a los textos, porque cualquier libro de química general universitaria sirve para ver esto, yo he recomendado por lo menos dos, el Chang, el Brown, también el Sumdal, muy bueno, ya creo que está en inglés, pero se entiende bastante todo este asunto porque es básicamente imágenes, ¿no es cierto? Bien, la teoría de orbital molecular surge
de los trabajos de físicos como por ejemplo Heisenberg y Schrödinger, que fueron investigadores alemanes, austriacos, que por ahí por la Segunda Guerra Mundial estaban metidos en todo este tema tratando de entender cómo era la estructura atómica desde un punto de vista netamente físico y matemático, o sea, entender los orbitales desde el punto de vista matemático. Y eso es lo verdaderamente sorprendente, que los átomos no son entidades azarosas, caóticas, impredecibles, sino que si ustedes se han dado cuenta, hay un orden detrás. Los átomos están diseñados de tal manera que tienen un orden, tienen una geometría, ya vimos que pueden hibridar, generan formas euclidianas, y todo eso está determinado tarde o temprano por cuestiones matemáticas, ¿ok? Hay números implícitos ahí en todo esto. Y tenemos que un investigador que fue Erwin Schrödinger, se escribe así, que lo que buscaba era explicar la materia, explicar los átomos matemáticamente. ¿Y qué quería explicar él? Quería entender cómo eran los orbitales de los átomos. Bueno, ustedes saben que en mecánica clásica, ¿cuáles son las grandes leyes que rigen los movimientos de los fenómenos macroscópicos, de los objetos macroscópicos? Las leyes de Newton. Newton ha sido probablemente el más grande científico de todos los tiempos. Bueno, Newton y sus leyes permiten explicar el mundo macroscópico. Entonces tenemos que las leyes de Newton, a ver, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, la ley de inercia, la ley de acción y reacción, la ley de la fuerza que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahí tienen la más famosa de todas las ecuaciones, ¿no es cierto?, de Newton, junto con la ley de la gravedad también, por supuesto, pero ahí están las leyes de Newton y ahí está una de las ecuaciones más famosas en su forma simplificada. Las leyes de Newton entonces permiten explican el movimiento de fenómenos macroscópicos. Eso significa que mediante las leyes de Newton ustedes pueden explicar cómo se mueve un auto, cómo se mueve un avión, los planetas, cosas macroscópicas. Pero fallan a la hora de explicar fenómenos cuánticos. Y cuando digo cuánticos, nótese, ni siquiera dije microscópicos, porque el movimiento de una célula, el movimiento de una partícula de polvo, de lo que sea, si podemos seguir aplicando las leyes de Newton, las leyes de la mecánica clásica. Pero para entender cómo se ordenan y se mueven los electrones en torno a un núcleo, las leyes de Newton no nos sirven, porque ahí el mundo cuántico es distinto y se rige por otras leyes similares que son las que descubrió, por así decirlo, de alguna manera, Schrödinger. Schrödinger llevó las leyes de Newton, por así decirlo, al límite cuántico. Entonces, si nos vamos ahora al mundo cuántico, vamos a ponerlo entre comillas, ya esto se parece un poco a una película ya que dieron tiempo atrás que se llamaba Ant-Man. Y hablaban ahí del mundo cuántico, bueno, bastante fantasioso el asunto. Pero efectivamente, ya la verdad es que lo que ocurre a nivel cuántico todavía no lo logramos entender bien. Es tan pequeño ese mundo que no lo podemos observar. De hecho, hay leyes que nos dicen que es imposible observarlo directamente. Acá en el mundo cuántico, la ecuación que rige el movimiento y distribución de los orbitales electrónicos de un átomo es la ecuación de Schrödinger. Tiene una forma matemática compleja que yo no la voy a desarrollar, pero sí voy a escribir la forma abreviada.
Tiene esta forma que se ve muy sencillito escrito así, pero en realidad esto es una simplificación de una ecuación monstruosamente grande que puede tomar dos formas dependiendo si es una ecuación estática o una ecuación que considera el tiempo. O sea, puede ser la ecuación estática o a través del tiempo. Bueno, tenemos que esa letra H que está ahí es un operador matemático, se llama operador hamiltoniano. De ahí la H de Hamilton. ¿Qué es lo que es eso? Es un conjunto de instrucciones matemáticas que se aplican sobre la verdadera función, que es esta letra griega psi, que se llama función de onda. Bueno, resulta que esa función de onda, así solita como está ahí, no tiene mucho significado físico. Pero el cuadrado de la función de onda, o sea, la función de onda al cuadrado, corresponde a la densidad electrónica. Ya esto se acerca mucho a la probabilidad de hallar un electrón en el espacio. O sea, ¿a qué se está acercando eso? Al concepto de orbital electrónico. Y cuando aplicamos este conjunto de instrucciones matemáticas sobre esta función de onda, que es otra función matemática también compleja, tenemos como resultado la energía de los orbitales. Entonces ahí corresponde a la energía orbital. Y se regenera, curiosamente, se regenera la función de onda. A ver, tengo una pequeña interferencia, denme un segundo para solucionarlo. Ok, entonces, recapitulando, con esta pequeña ecuación podemos describir el comportamiento de un átomo, particularmente de los orbitales de un átomo. ¿Por qué? Porque a partir de esta ecuación se generan los números cuánticos. O sea, el resultado final es que de esta ecuación no solamente uno obtiene la energía, sino que de esta ecuación en general, ahí elevando, ¿no es cierto?, la función de onda al cuadrado, aparte de la energía de los orbitales, o sea, la energía de los niveles, recuerden, la energía de los niveles es un número cuántico, uno obtiene como resultado también los orbitales electrónicos, ¿ok? O sea, de acá abajo podríamos decir que también obtenemos los orbitales electrónicos. Entonces, interesantemente, obtenemos los orbitales electrónicos. Yo no sé si yo tengo un problema de interferencia acá y de repente veo que la pantalla se me pixelea. No sé si a ustedes también de repente ven que se está pixeleando o es un problema Sí, mío solamente. aparece, sí, no, aparece constantemente. Sí, pucha. El mismo problema que tuve delante al tratar de conectarme ya, no sé, hay como una interferencia aquí donde estoy por alguna razón que no entiendo porque ayer no la tenía. Ya parece que ahí se estabilizó de nuevo. Profe, ¿puede explicar lo último de los orbitales electrónicos? Que justo se puso la Sí. pantalla con píxeles y no vi Ya. nada. Sin ningún problema. Lo que estábamos diciendo es que con esta ecuación podemos describir los orbitales de un átomo, porque esta ecuación genera la energía de los orbitales, que es la letra E que ustedes ven ahí, y también esta ecuación estaría generando cuáles son dichos orbitales, o sea, aparte de la energía,
de la función de onda misma al cuadrado, obtenemos cuáles son los orbitales de un átomo. El orbital S, los orbitales P, los orbitales D, todo eso proviene de esta pequeña ecuación que se ve muy pequeña y simple, pero es que en realidad no es así, sino que esta es la forma simplificada, ¿ok? Van a ver después más adelante ustedes en sus cursos superiores de que esta es una ecuación que toma una forma gigantesca, que es bastante abstracta, por cierto, pero que permite generar la configuración electrónica de un átomo, o sea, la configuración electrónica, todo eso que ustedes llenaban, incluso en la escuela, ya el 1S2, 2S2, P6, 3S2, ¿de dónde provenía eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? No es que a alguien se le ocurrió así de la nada, sino que todo eso, toda esa información salió de acá, salió de este trabajo y de esta pequeña ecuación que estamos viendo acá, ¿ok? Insisto, el objetivo de este curso ahora no es desarrollarlo porque nos faltan las herramientas matemáticas para que ustedes lo lograran entender, solamente lo van a entender después de que pasen por los respectivos cursos de cálculo, porque una vez que hayan terminado los cursos de cálculo van a tener las herramientas para poder desarrollar ustedes mismos esta ecuación, calcularla para algunos átomos de manera simplificada, porque calcularla así directamente y a mano no se puede. Hoy en día se hacen cálculos de este tipo, pero con la asistencia de supercomputadores, porque son cálculos que demandan mucha potencia, mucho tiempo, así que no es algo que ustedes van a estar resolviendo a mano. Muy bien, habiendo llegado a este punto, vamos entendiendo ya algunas cosas. Vamos entendiendo que la configuración electrónica, los orbitales, la energía, entonces proviene de acá, proviene de la ecuación de Schrödinger, ¿ok? A ver, otra vez tengo el problemita. A ver, denme un segundo, voy a reiniciar la pantalla. Ya 10 segunditos para reiniciar la pantalla. Muy bien, volvemos ahí, ya reinicié la pantalla. Entonces, a partir de esta ecuación es que ahora vamos a entender los átomos, algunas moléculas sencillas, desde el punto de vista de esta teoría mecánico-cuántica. ¿Ok? Vamos a tratar de entender cómo es que son realmente los orbitales de los átomos aplicando algunas de las ideas fundamentales subyacentes a los trabajos mecánico-cuánticos de Schrödinger, de esta ecuación y de otros investigadores también, como Bohr, por ejemplo. Vamos a aplicar eso para entender cómo son los orbitales. ¿Okay? Entonces, vamos a desplazar la imagen y vamos a anotar lo siguiente. En la mecánica cuántica, que es el nombre que recibe esta disciplina que estudia los átomos, los orbitales, a un nivel matemático avanzado, en la mecánica cuántica se entienden los orbitales moleculares como fruto de la combinación lineal, o sea, de la suma directa, de la combinación lineal, de orbitales atómicos. Como fruto de la combinación lineal de orbitales atómicos. Ahora, vamos aterrizando este asunto. Ya vamos tratando de llevarlo al plano más concreto y vamos a partir inmediatamente con la molécula de hidrógeno. Bien, la molécula de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es 1S1. Y por lo tanto, cuando uno quiere combinar
dos hidrógenos. Uno lo que hace es un electrón, otro electrón y formamos un enlace. Y nos quedamos ahí nomás. Entonces, la pregunta que surge acá, ¿cómo son ahora los orbitales moleculares? Entonces, en esta molécula que hemos formado, ¿okay? La pregunta que surge es, ¿cómo son? ¿Cómo y cuántos son los orbitales moleculares? Entonces alguien puede decir, pero profesor, ¿qué orbitales? Si usted lo que está haciendo ahí es combinar un orbital 1s con un orbital 1s. Sí, ok, o sea, desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia, lo que uno está viendo acá es nada más que esto, es que el electrón, ¿no es cierto?, llega así, ok, este es el orbital 1s que tiene ahí un electrón, y después llega aquí el otro hidrógeno con su orbital 1s y también tiene otro electrón, y lo que uno está haciendo es mezclar estos dos orbitales y por lo tanto se comparten dos electrones, giran sobre un hidrógeno, giran sobre el otro y así, y eso sería el enlace simple representado por esta barrita de color rojo. Pero no es tan así, sino que en realidad, ahora lo que vamos a ver, es que cuando se mezclan dos orbitales para formar un enlace, se van a generar como fruto dos nuevos orbitales moleculares. ¿Cuál es un orbital? Uno va a ser esta mezcla, esta fusión de estas dos nubes que genera el enlace propiamente tal. Y también se van a generar, o se va a generar, ¿no es cierto?, un nuevo orbital molecular llamado de antienlace. Ya, esto es parecido a la hibridación. Insisto, lo estoy tratando de explicar nada más que con las herramientas que tenemos disponibles por el momento. Y repito, dentro de esta teoría del orbital molecular, ustedes ya no van a entender los electrones como parte de un puro átomo, ni tampoco los van a entender como estas dos esferas que están acá un rato sobre un hidrógeno y después se saltan acá para el otro hidrógeno y solamente tengo pegado el 1s con el 1s. No, la teoría dice que cuando dos átomos se enlazan, fusionan sus nubes electrónicas para crear un único y nuevo orbital de enlace y también otro orbital llamado de antienlace que aquí no está dibujado. Ya es parecido a la hibridación que decíamos, si mezclamos dos orbitales, generamos como producto dos orbitales híbridos. Si mezclamos tres orbitales, generamos como producto tres orbitales híbridos. Bueno, acá estamos mezclando dos orbitales y dentro de la teoría de orbital molecular se van a generar como resultado dos orbitales. Uno es el orbital de enlace y el otro es el orbital de antienlace. Pasaría a lo siguiente y gráficamente lo podemos representar de esta manera. Miren, permítanme desplazar. Para resolver estos problemas, ustedes van a hacer un diagrama muy sencillo que consiste en un hidrógeno tiene una configuración 1s1. ¿Estamos claros, no es cierto? Y el otro hidrógeno, que se va a enlazar con su respectivo par, también tiene una configuración del tipo 1s1. Entonces, ¿cuántos electrones vamos a combinar? Nótese el enfoque. Vamos a combinar dos electrones. Muy bien. Por lo tanto, se van a generar, al mezclar esos dos orbitales 1s, se va a generar un orbital nuevo de más baja energía, o sea, un orbital estable, llamado orbital sigma. Entonces ustedes dicen, ah, esto ya suena más familiar, como el orbital sigma o el enlace sigma que tanto mencionábamos en las clases pasadas, cuando decíamos los enlaces simples son sigma, cuando hay un doble uno es sigma, cuando hay uno triple uno es sigma y lo que sobra es pi. Bueno, precisamente ya esas ideas de sigma y pi vienen de acá. Nosotros lo aplicamos a nivel conceptual, pero tiene su origen en esta teoría. Entonces, cuando yo mezclo, repito, dos orbitales S, se genera un orbital de más baja energía estable llamado orbital sigma, y es lo que se denomina un orbital de enlace. Orbital de enlace. Y por otra parte, si estamos mezclando dos orbitales, tenemos que generar como resultado dos orbitales. Se va a generar otro orbital
de alta energía, por lo tanto más inestable, llamado sigma asterisco. Hay otros textos ya que ocupan letras, por ejemplo, le llaman sigma G y sigma mu, ya, pero no importa, para efectos prácticos es lo mismo, ya nosotros le vamos a llamar a este sigma, y al otro orbital que se genera llamado de antienlace, le llamamos sigma asterisco. Entonces ese que está ahí es un orbital de antienlace. Tenemos entonces que la molécula de hidrógeno está formada por dos orbitales, algo que no podríamos ver desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia. Y ahora viene el desafío. Y profesor, ¿y cómo los llena? Porque miren, tenemos ¿cuántos electrones en total en esta nueva molécula de H2? Tenemos en total dos electrones. Por lo tanto, se llena de esta manera. Se llena como sigma, un electrón, sigma, el otro electrón, y se acabaron. O sea, se van llenando de abajo para arriba, y si ustedes se fijan, tenemos dos electrones, y por lo tanto, al igual que cuando hacíamos las configuraciones electrónicas, llenamos con un spin para arriba, el otro spin para abajo, y después seguiríamos llenando acá arriba, pero se nos acabaron, porque eran dos nomás. El punto es el siguiente. Los electrones que caen, los electrones que caen en orbitales de enlace, fortalecen la molécula, o sea, como el nombre lo dice, son orbitales que enlazan los átomos. Mientras que los electrones que lleguen a caer en orbitales de antienlace desestabilizan la molécula. O sea, ¿qué ocurriría? Esos electrones contribuirían a desintegrar a la molécula. O sea, es la energía opuesta que tiende a separar a los átomos. En resumen, la configuración electrónica de la molécula de H2 sería la siguiente. No es el concepto, estamos hablando ahora de la configuración electrónica de una molécula completa, o sea, la configuración de orbital molecular. Sería H2 es igual a sigma 2 sigma asterisco 0. Esa sería entonces la configuración electrónica resumida de la molécula de hidrógeno. Y como en esta teoría uno define todo matemáticamente, el enlace químico H2, o sea, entre hidrógeno e hidrógeno, está definido de la siguiente manera. El enlace es igual a la cantidad de electrones en los orbitales de enlace menos los electrones en antienlace dividido por 2, ¿ya? La cantidad de electrones en un orbital de enlace menos los electrones en un orbital de antienlace dividido por 2. Y eso nos va a dar igual, en este caso, por ejemplo, si lo aplicamos aquí para el hidrógeno, ya para el hidrógeno sería la cantidad de, bueno, esta E significa, así se le llama técnicamente, orden de enlace. ¿Cómo es eso de orden, profesor? Bueno, nos referimos a si el enlace es simple, doble, triple o incluso fraccionario. O sea, esta teoría ya nos abre las posibilidades. Ya no solamente vamos a estar hablando de enlace simple, doble o triple, sino incluso de otros órdenes de magnitud de enlace, que pueden ser enlaces incluso de tipo intermedio, por así decirlo. Bueno, acá sería, para este caso, el orden de enlace E es igual a el orden del enlace E sería, ¿cuántos electrones tenemos de enlace? 2, porque 2 quedaron en el orbital sigma. ¿Cuántos quedaron en el de antienlace? 0, dividido por 2, eso nos da 1, o sea, es un enlace simple. 1 significa enlace simple. Y claro, ya lo sabíamos de la teoría del enlace de valencia, sabíamos que el enlace era simple. Aquí lo estamos explicando en términos del orbital molecular.
Entonces, 10 segundos para que lo noten, porque ahora vamos a hacer inmediatamente un problema aplicado de esto. Ok, desplazo la imagen. Y ahora vamos a hacer inmediatamente un problema. Pregunta, ¿es posible la existencia de las siguientes moléculas? Letra A, vamos a resolver el H2 menos 1. B, vamos a resolver el H2 menos 2, y C, vamos a resolver el H2 más 1, o sea, el catión. ¿Es posible que estas moléculas existan? Un hidrógeno con carga menos 1, o sea, negativo, con un electrón en exceso, un hidrógeno molecular con dos electrones en exceso, y un hidrógeno molecular ionizado, o sea, de tipo catión. Desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia, no lo podemos explicar. Así que aquí ustedes ya van a ver cómo esa teoría que estábamos viendo recién es muy buena para explicar hibridación, geometrías, ángulos de enlace, la forma que va a tener la molécula. Pero aquí ya quedamos cortos al explicar fenómenos un poquitito más profundos ya. ¿Qué pasa cuando una molécula se ioniza? ¿Puede existir? ¿No puede existir? ¿Por qué? Bueno, si partimos con la primera, ya... ahí está quedando el registro, y hoy día le mando los dos videos de la clase de ayer y la de hoy día. Partamos con la primera, ¿no es cierto? Dice H2 menos 1. Por lo tanto, tendríamos es igual a 3 electrones. Eso es lo primero, saber. ¿A qué nos referimos con esto? A que la molécula en total, nótese, en total, tiene 3 electrones. Ok, hagamos nuestro orbital. Sería H, el único orbital que tiene el hidrógeno es el 1s, el otro hidrógeno también, por lo tanto, se genera un orbital sigma de baja energía. Y se genera un orbital de antienlace de alta energía. Y ahora tenemos que llenar este asuntito con 3 electrones, porque la carga neta es menos 1, o sea, hay un electrón en exceso. Y esos son los electrones, los errores de prueba. Se equivocan en la cantidad de electrones, saben hacer el orbital, saben llenar todo, pero dicen, a ver, son un electrón, son dos electrones, no, son 3 porque hay un electrón en exceso. Entonces comenzamos a llenar y nos quedaría sigma, un electrón, todavía tiene espacio, sigma, otro electrón. Ah, y claro, no lo dije, pero alguien podría decirme, profesor, ¿y con cuántos electrones se llena cada orbital? Con 2, es igual a la configuración electrónica clásica, ok, entre paréntesis voy a poner aquí nota, ya, cada orbital se llena con 2 electrones máximo, no puede tener más, si alguien quiere meter un electrón más está equivocado. Bien, ¿cuántos llevamos ahí? 2, falta uno porque son 3, ¿dónde tenemos que insertarlo? En el sigma asterisco, es el único orbital vacío que tenemos. Pero profesor, ese es inestable, sí, pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo al meter electrones ahí, ok, vamos a ver que la molécula se desestabiliza? Entonces, va a caer ahí. Es el único orbital donde podríamos tener un electrón. Estos orbitales asterisco desestabilizan la molécula, contribuyen a restar estabilidad, no a sumar estabilidad, ¿ya? Entonces, finalmente, tenemos que el orden de enlace E,
o si quieren también le pueden llamar OE, orden de enlace, como quieran, según el libro es como lo van a encontrar. ¿Cuántos electrones están en orbitales de enlace? 2. ¿Cuántos en orbital de antienlace? 1. Todo eso dividido por 2 según la fórmula, y eso nos va a dar 0,5, porque da un medio, ¿ya? ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Eso significa de que H2 menos 1 tiene, entre comillas, medio enlace. Ahora, como eso es abstracto, eso para efectos prácticos significa que entonces H2 menos 1 es más inestable que H2 neutro. ¿Por qué? Porque la unión se ha debilitado. Es como que H2 menos 1 tuviera esta estructura. Como que el enlace se está medio a medio camino, ¿ok? La carga neta es menos 1, la coloco el menos 1 afuera porque no, el electrón ya deja de ser una partícula, sino que está en toda la molécula. Y tenemos que en realidad tiene medio enlace, como que el enlace está a mitad de camino. Es una molécula, por lo tanto, de tipo inestable. Y aquí vamos a concluir una segunda cosa más. Vamos a decir lo siguiente. A partir de la teoría de orbital molecular, se puede determinar si las moléculas tienen o no propiedades magnéticas. Entonces, desde el punto de vista del magnetismo, ¿qué es el magnetismo? Es la atracción que tiene una molécula por un campo magnético. Por ejemplo, si ustedes acercan hierro a un metal, se pega. Esa es una propiedad magnética. El hierro es magnético, químicamente hablando se llama es paramagnético, o sea, tiene afinidad por los campos magnéticos. Se pega. Bueno, todas las moléculas tienen o no tienen alguna propiedad magnética. O sea, esto, las moléculas podemos definirlas desde el punto de vista del magnetismo como moléculas paramagnéticas. Las moléculas paramagnéticas tienen afinidad por un campo magnético que se abrevia beta. Beta cero es la nomenclatura universal de un campo magnético. Tienen afinidad por un campo magnético, son moléculas que se van a pegar, se van a sentir atraídas por un campo magnético. Mientras que las que no, son las moléculas llamadas diamagnéticas. Sin afinidad por un campo magnético. Por lo tanto, si ustedes le acercan un, por ejemplo, a ver, ¿qué sustancia conocen ustedes? El aluminio. Si ustedes al aluminio le acercan un imán, ¿le pasa algo? No le pasa nada, no se pega. Pero el hierro sí, ¿se fijan? Entonces, ¿las moléculas tienen afinidad o no tienen afinidad? Técnicamente hablando, eso se llama molécula paramagnética, la que tiene afinidad por un campo magnético, y molécula diamagnética, la que no tiene afinidad. Y bueno, para cerrar la idea, vamos a decir que la molécula paramagnética es aquella que en la teoría de orbital molecular, ya en la TOM, la que estamos viendo ahora, quedan electrones no pareados. Mientras que la molécula diamagnética es aquella que en los orbitales moleculares los electrones quedan todos pareados, formando pares. Entonces, habiendo llegado a este punto, ustedes me van a decir, el H2 menos 1, ¿ya? El H2 menos 1, ¿qué es lo que es? El H2 menos 1, paramagnético. Muy bien, es paramagnética porque le quedó un electrón no pareado. Muchas gracias. Vamos a anotar acá. Entonces vamos a decir aquí mismo que es paramagnético. Excelente, muchas gracias. Vamos para arriba ahora y vamos a tener que el H2, disculpen que me devuelva, pero para anotar esto solamente, dado que, si ustedes se fijan, los electrones quedaron formando pares y no hay más, es diamagnético.
Y así entonces hemos introducido este interesante concepto. Yo creo que los otros, ustedes los van a tratar de resolver, ya los otros que puse ahí para que veamos un ejercicio distinto ahora, porque estos tres son muy parecidos, el A, el B y el C. Solamente adelantarles lo siguiente. Cuando el orden de enlace da cero, significa que la molécula no puede existir. O sea, cuando lleguen a un orden de enlace igual cero, significa que no hay enlace. Y por lo tanto, la conclusión es, dicha molécula es tan inestable que no puede existir, se desintegra. Siempre que sea el resultado distinto a cero, aunque sea 0,5, como acabamos de ver, la molécula sí puede existir. ¿Ya? Entonces, gracias a eso vamos entendiendo un poco más entonces de la teoría, de cómo es que los átomos están conectados entre sí y desde el punto de vista gráfico. Nos quedaría ver, bueno, ¿y cómo es desde el punto de vista gráfico, profesor? ¿Cómo se ve esto? Ya se ve de la siguiente forma, miren. Voy a desplazar esto. Tenemos que los hidrógenos, voy a dibujar los núcleos, ya los núcleos, ahí está el núcleo de un hidrógeno, acá está el núcleo de otro hidrógeno. Okay, H y H, voy a escribirlo ahí abajo para que no nos estorben las letras, los electrones que quedan en el orbital de enlace, matemáticamente, y esto proviene de resolver la ecuación de Schrödinger, cuando uno la resuelve, obtiene, yo les dije, los orbitales también, y los orbitales tienen formas. Ustedes dirán, ¿y de dónde viene esa forma? Esa forma de esfera, esa forma del P que tiene así como forma de un globo torcido, ¿de dónde? ¿A quién se le ocurrió? No es que a alguien se le ocurrió, sino que proviene de resolver esta ecuación, ese diseño ya estaba implícito en el átomo. Los investigadores lo único que han hecho es ir descubriendo estas cosas que estaban implícitas ahí matemáticamente. Ya vean cómo la matemática se entrelaza con la estructura de la materia. Y lo que se forma acá es un enlace entre los dos hidrógenos que tiene esta forma. Ahora, me está quedando pésimo el trazado. Entonces, esto que estoy dibujando acá, que es una zona ya como una hamaca, por así decirlo, ¿no es cierto? Es una zona voluminosa, tridimensional, y significa que aquí hay una alta probabilidad que entre estos dos núcleos se concentren los electrones. Aquí hay una alta probabilidad que se concentren los electrones. ¿Y dónde está, perdón, el orbital de antienlace? El orbital de antienlace queda una mitad hacia afuera o en 180 grados respecto al enlace, respecto al, bueno, permítanme escribir ahí primero para que se entienda que estoy dibujando. Eso que acabo de dibujar es el orbital sigma, ¿ya? Una mitad, por otra parte, del sigma asterisco queda hacia afuera y tiene esta forma, contrario a la posición donde está el orbital de enlace. La otra mitad queda para acá. Son como unas orejeras, por así decirlo. Y repito, esto proviene de resolver una ecuación. Uno obtiene como resultado estas formas geométricas donde una mitad quedó para un lado, la otra mitad quedó para el otro lado. No son dos orbitales distintos. Es nada más que una mitad para un lado, la otra mitad para el otro. Entonces, tanto esa mitad como esa mitad allá corresponden ambos al sigma asterisco. Entonces, de aquí viene que cuando tengo el H2, los dos electrones, ¿dónde están? Acá, uniendo a los átomos, uniendo los núcleos, por así decirlo. Pero si le meto un electrón más, como en el H2 menos 1, como aquí ya está lleno, ese electrón, ¿para dónde se va? Se va o para esta nube de acá, o para la de allá, o mitad y mitad, porque en realidad los electrones son ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que al irse a esta nube de antienlace, ¿qué es lo que hace eso? Desestabiliza el átomo, es como que esto tira para afuera y tiende como a romper el enlace sigma que estamos formando aquí al medio. De ahí proviene, ¿ya? Entonces esa es la forma, en los textos lo van a encontrar mucho más bonito, por eso yo no voy a invertir más en hacer este sobreesfuerzo de dibujar, pero sí lo hago porque pedagógicamente es importante para ustedes. Y el último problema que vamos a resolver es el siguiente. Vamos a resolver
el oxígeno. Entonces, último problema del día. Resuelva la molécula de O2. Entonces, me refiero a los orbitales. Resolver el O2. También es diatómico. Ustedes cuando pasen a sus cursos superiores van a resolver cosas diatómicas, etcétera, más interesante ya, pero el principio de resolución es el mismo que estamos viendo ahora. El principio subyacente que les estoy enseñando es perdurable y lo van a ver de manera más profunda en sus cursos superiores. Como el oxígeno tiene un Z de 8, significa que en total, ya bueno, el oxígeno tiene un Z de 8, por lo tanto, los electrones totales son 16. ¿Cierto? Y el oxígeno, y aquí con harto espacio lo voy a hacer, por una parte, ¿no es cierto? Un oxígeno tiene orbital 1s. El otro oxígeno también, orbital 1s. Entonces, cuando mezclen, si quieren todavía no lo copien porque va a ocupar harto espacio para arriba, se va a generar un orbital sigma, aquí abajo, que lo voy a llamar 1 sigma, y se va a generar para arriba el inestable, el anti-sigma o sigma asterisco, ¿ya? El 1 sigma asterisco. ¿Ya? Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, recuerden, los oxígenos son 1S2, 2S2, ¿ya? PX, PI, PZ, y esta cosa tiene, ahí llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué es lo que hay que mezclar? Cada oxígeno va a mezclar el orbital 1S, el orbital 2S, el orbital PX, el orbital PI, el orbital PZ, pero bueno, vamos por orden. No es llegar y mezclar todo de una, sino que es ser ordenado en esta cosa e ir generando las mezclas. Y aquí ya estamos listos. Ahora mezclan los orbitales 2S. Entonces pasamos al siguiente nivel energético. La energía va hacia arriba, la energía aumenta, por lo tanto ahora vamos a dibujar acá 2S. 2S de un oxígeno, 2S de otro oxígeno. ¿Y qué se va a generar? Bueno, exactamente lo mismo. A ver, no me está cargando la imagen. Un segundo. Ahí sí, ya no se preocupe, si este es el último problema. Y tendríamos acá que se va a generar un orbital que le vamos a llamar 2 sigma, porque es el sigma del nivel 2, y el anti-sigma se va a llamar, para arriba, se va a llamar 2 sigma asterisco. El 2 es nada más que para diferenciarlo de los que están abajo, que están en el nivel 1, ¿ya? Y ahora tengo que mezclar los P. Miren, los P se mezclan de la siguiente forma. Vamos a tener que tengo que mezclar los 2P con los 2P. Ya, entonces, esos se mezclan de manera secuencial y alternada. ¿Eso qué significa? Que vamos a mezclar al tiro los tres orbitales P de un átomo con los tres orbitales P del otro átomo. Y por lo tanto, vamos a generar un total de 6, porque estamos mezclando 3P con 3P. Perdón, entonces vamos a generar un total de 6 orbitales, ¿ya? Fíjense que está un poco, el espacio aquí me está saboteando, estoy tratando de dibujarlo lo mejor posible. Miren, se genera acá un orbital, se generan acá otros dos orbitales. Y ahora para arriba, tenemos la misma historia. Se genera acá un orbital y se generan acá dos orbitales. ¿Ya? Le vamos a llamar orbital, en este caso, sigma P, a este de acá le vamos a llamar sigma P asterisco, a este le vamos a llamar pi, y a estos de acá arriba pi asterisco.
Ya, ahí tenemos el diagrama completo y ahora comenzamos a llenar con nuestros 16 electrones. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí se van llenando de a 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, y se acabó. Ya no tenemos más llenado, hemos llenado el diagrama completo. Y nótese lo siguiente: dado que quedaron dos electrones que no están formando pares, la molécula es paramagnética. Como es paramagnética, significa que la molécula es sensible a los campos magnéticos. Y finalmente, vamos a decir que la molécula tiene un orden de enlace igual a. Y ahí ustedes cuenten todo. ¿Cuántos electrones están en orbitales de enlace? Serían 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuántos están en orbitales de antienlace? 2, 4, 5, 6. Dividido por 2, eso daría 2. El orden de enlace 2, o sea, está conectado por un enlace doble. Por lo tanto, ocupando este mismo diagrama que acabamos de hacer, como tarea para la casa, y ya con esto terminamos, ustedes se llevan este. Entonces, como tarea, ustedes van a explicar si es posible que exista la molécula de O2 menos 1, la molécula de O2 menos 2 y la molécula de O2 más 1. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer. Con esto llegamos al final de la clase de hoy. Que les vaya excelente en la prueba y para cualquier otra duda yo voy a estar disponible para resolver sus consultas por correo electrónico en la medida que vayan resolviendo los ejercicios que hemos dado como tarea. Un placer, que les vaya excelente. Hoy día les mando sin falta las grabaciones de estas dos clases. Ya, profesor. Chao, Chao, que esté profe, bien. gracias. Cuídese. Chao, igualmente, hasta luego.